suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es un abriendo bolsitas de útiles. Esta bolsita la encontré en la tienda de segunda. Esta la dieron en $5. Pero bueno, la compré porque se veía que tienen brochas así. Así que pues vamos a estarla abriendo juntos y vamos a ver exactamente qué viene. Y no les había comentado en otro video que ya necesitaba brochas nuevas. Así que pues cuando vi esto dije, no, definitivamente me lo voy a llevar. Y bueno, vienen estos. Y son brochas así pequeñas. Entonces esas me sirven muchísimo para detalles y así. Esta es como de esas como de... como más como los que vienen con las crayolas y así. Pero bueno, también sirven igual. Pero me gustan de este tipo porque pues tienen como que más precisión. Y viene, a ver, viene esta que trae este tipo y vienen estas. Esas me encantan, esas pequeñas me encantan para los detalles. ¡Qué padre! Y esas son de la marca esa de Craftsmart. O sea, es un paquete, no viene completo el paquete, pero sí trae un buen montón. Acá vienen más. Sí, acá vienen más. Esta está grandota, esta no sé de qué será. No estoy segura de qué será, para qué será esta. Pero bueno, vienen estas. Viene esta otra que vienen de este tipo de brochas. Y viene estas que son como de esponjas. Ah, es posible que estas hayan venido ahí a lo mejor. Porque vienen esas sueltas. Vean, acá vienen más. A lo mejor estas eran de ahí, no sé. Vean esta que chiquita. Esas me gustan. Ok. Viene esta que dice 50 centavos, pero no me costó eso. Les digo que compré por bolsa. Y este viene siendo como una tirita de brillos. Vengan o no. Y luego lo pegas y pega así como, como con brillitos. Y es en morado con verde y blanco. Y es de la marca de Brick Collections. Esa marca es buena. Viene este de gatitos. Es como un washi tape. Sí, o es un washi tape más bien. De puros gatitos. Viene otro washi y este es así con azul con verde. ¡Ay, vean esto! Vienen unos sellos de Mickey y Minnie. Vienen otras brochas. Esta me gusta. Esta va a estar padrísima para pintar como las figuras que pinto. Esta dice glow in the dark. Oh wow, este es un pegamento y dice que brilla en la oscuridad. Y aparte que trae brillo. Está bonita. Pero sí, supone que está brilla en la oscuridad. Viene otro más de washi. Nada más así como que de diferentes colores. Y lo último es esto. Y estos son stamps. Son stamps transparentes. Y estas son así como, pues, son sellos, vaya. Sellos, pero de esos que son como transparentes de goma. Está bonito. Trae diferentes frases y trae diferentes diseños. Está muy bonito. Pero sí, eso fue lo último que venía en esa bolsita. Me costó $5, pero creo que valió la pena porque pues vienen varias cosas. Sobre todo las brochas. Con eso ya me doy por satisfecha porque sí necesitaba brochas. Y los washis están bien bonitos, sobre todo ese. Pero pues déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye, y déjenme saber cuál fue su favorito.